I'm running this game like multi-ball. I'm running this game like multi-ball. I'm running this game like multi-ball. Bueno, ese computador no da más. Lo tengo desde el año 2015. Sí, wow. De noviembre del año 2015. Me costó unos 700 mil pesos. Y ha sido mi computador go-to en todo momento desde que lo tengo. Lo he llevado de viaje, lo he llevado a todas partes. No salgo de mi casa sin mi computador. Es pesadísimo. Y esa es una de las grandes trancas que tiene. Es muy pesado, es muy grande y es plástico. Con el paso del tiempo se ha ido deteriorando y esto me ha hecho tener la necesidad de comprar otro computador, que es el que les voy a presentar ahora. Básicamente mi computador lo uso para editar. Lo llevo todos los días al trabajo, lo llevo todos los días a la universidad. La edición de videos es lo que más hago en ellos. Y los Mac se caracterizan por ser súper estables. No son grandes, no son pesados. La materialidad es muy buena. Y una de las grandes cosas que me llevó por comprar este computador es que es sólido, no se va a deteriorar fácilmente. Su precio no se va a devaluar como se devalúa cualquier otro computador. Un computador Mac uno lo puede vender por la mitad del precio que lo compró, aunque hayan pasado 2 años. Normalmente todos los artículos electrónicos se evalúan muy rápido y creo que los Macs tienen la característica de no evaluarse tan rápido como otras marcas. Las características de ambos computadores son un tanto similares. Ambos tienen una memoria de RAM de 8 GB. La gran diferencia es que el MSI se puede ampliar. Por lo tanto, estoy pensando en quizá dejar ese computador como escritorio, comprarle un monitor, subirle la RAM y dejarlo ahí. Total, yo uso mi disco duro externo cada vez que voy de mi computador a otro, no sería un gran problema. Este computador tiene 125 GB de almacenamiento, lo cual es nada. Mi otro computador tiene 1 TB, pero yo uso el disco duro externo para todo, así que no es gran diferencia. Los procesadores, ahí hay una diferencia. No es tan abismal, pero hay una diferencia. El Mac tiene un procesador menor. Pero para lo que lo uso, que es edición de video, sorprendentemente el Mac funciona mejor. Y en verdad es todo lo que necesito. No necesito más que eso. Si el computador solo lo uso con Premiere, Adobe After Effects y se acabó. No uso más. Todo lo demás funciona a la perfección. La pantalla de este computador es fenomenal. Al tacto es increíble. Es muy rápido. La batería, wow. Mi otro computador no me sirve para editar en un bus. Se apaga a los 10 minutos. La batería está horrible, nunca fue la mejor batería, pero ahora no dura ni 10 minutos. Este computador lo puedo usar 4 horas editando y no voy a tener problema, ni se me va a apagar repentinamente. Lo cual para mí, que me piden cosas del trabajo donde sea, cuando sea, es fundamental. Y es por eso que también siempre ando con mi computador a la mano, o sea, en mi mochila. Y eso es un game changer. Así que eso, creo que lo único que no me agrada este computador, pero tampoco es algo definitorio, es que no tiene USBs. No tiene entradas USB, solo tiene entradas USB tipo C. Pero también es probable que en unos años no veamos USBs y todo se vaya a USB tipo C. Entonces, no sé, supongo que solo va a la vanguardia. Eso, chicos. Sí, no tengo nada más que decirles de este computador. Les voy a traer otro video en estos días, que lo tengo casi listo. Solo tengo que editarlo, pero no podía subirlo sin antes subir este. Así que, sí, estoy en Bolivia ahora. Y eso, nos vemos en los próximos días. Chao. Cuídense.